amigos, espero que estén muy bien. Yo soy Luisa Lomelí y en esta ocasión les voy a hablar del Santuario de San Miguel del Milagro en Tlaxcala. Si te interesa, por favor, quédate aquí en Misericordis TV. ¿Quién como Dios? Eso significa San Miguel Arcángel. El Papa León XIII nos da la siguiente oración poderosísima que el diario deberíamos de hacerla. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímelo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén, amén, amén. Esta oración también la está recomendando el Papa Francisco. Con esta situación tan difícil, nos pide que la oremos después de la Eucaristía. Muy importante hacer esta oración después de cada Eucaristía. Si tú ves que no se está haciendo esta oración, bueno, pues sugiérela, ¿sí? Yo les regalo estampitas con la oración y bueno, ahí la hacemos. Y bueno, se ha aparecido en varios lugares del mundo, pero hay 4 lugares en el mundo reconocidos. 2 en Italia, 1 en Francia y el 4 en Tlaxcala, en México. Por favor, hay que ir. Por eso quiero hacer este video, para que vayan. De verdad, está haciendo muchos milagros. San Miguel Arcángel bajó hasta este sitio apareciéndose en 3 ocasiones a fin de terminar con la infestación diabólica, expulsando a los demonios y sanando a quienes ahí han acudido en busca del favor de Dios. El 25 de abril de 1631, Diego Lázaro, uno de los primeros conversos, participaba en una procesión por el día de San Marcos, evangelista, cuando tuvo una visión interior de San Miguel, que le habló diciéndole: "Yo soy San Miguel y he venido a decirte que es voluntad de Dios y mía que le digas a los habitantes de estas tierras y sus alrededores que en la barranca compuesta por 2 montañas frente a ese lugar encontrarán una fuente de agua milagrosa que sanará todas las enfermedades". Diego Lázaro, pensando que nadie le iba a creer, mantuvo este secreto. Pero unos días más tarde enfermó de gravedad. Al principio no pensó que su mal se debía a su desobediencia. 13 días más tarde, en su agonía, en un instante de intenso terror, se produjo un rayo y apareció frente a él San Miguel Arcángel. El ángel tomó a Diego Lázaro, a la barranca y le dijo: "Aquí donde toque mi callado está la fuente de la cual te hablé en la procesión. Debes darla a conocer". Cuando San Miguel Arcángel tocó tierra, con su callado, un fulminante rayo señaló el lugar de la fuente milagrosa y la luz que descendía del cielo era el poder que Dios estaba dando a esta fuente de agua para la sanación de todas las enfermedades y necesidades espirituales. Solamente la familia de Lázaro creyó esta historia y se fue a cavar el lugar en este sitio señalado por San Miguel Arcángel, pero le fue imposible remover las rocas sobre las que estaba la fuente. De pronto apareció un joven con una apariencia y fuerza sobrenatural, removió las piedras abriendo la fuente de agua milagrosa. 6 meses más tarde, mientras participaba Diego Lázaro en la misa, un dolor irresistible y extraño lo atacó y tuvo que irse a su casa.
se sentía casi morir. San Miguel Arcángel se apareció por tercera vez y le dijo con voz de reproche, ahora sí, ¿por qué eres tan cobarde y negligente en cumplir lo que te he encomendado hacer? Deseo que vuelvas a este lugar y lleves el agua a los enfermos. Y Diego Lázaro se levantó, fue a la fuente, recogió el agua en unos jarrones y fue a visitar al obispo. Y el obispo lo recibió con amor y así paterno y le prometió que iba a investigar la aparición. Ahí el obispo le dice: distribuye el agua a todos los enfermos de este hospital y todos los que tomaron de esa agua sanaron de inmediato. Fue así que iniciaron los eventos milagrosos que continúan a la fecha. La fuente se ha secado en varias ocasiones y se piensa que ha sido por la falta de reverencia con que algunas personas la toman. No tienen fe. Realmente son supersticiosos y entonces cuando va tanta gente supersticiosa, pues deja de haber agua porque lo hacen supersticiosamente y eso no debe ser. Tienes que creer en Dios, en Cristo, en San Miguel Arcángel. Entonces, pues de todas maneras Dios es tan misericordioso que sigue obrando milagros de verdad, a través de San Miguel Arcángel, de esa maravillosa agua. Yo te recomiendo que cuando vayas ahí a esa iglesia, bueno, pues tomas tu misa, puedes hacer la oración de San Miguel Arcángel, aquí se las voy a dejar. Pasando el altar, ¿sí? Tú te pasas el altar con todo respeto. Y atrás de San Miguel Arcángel hay unas escaleras, las cuales tú puedes subir y está la capa de San Miguel Arcángel. Ahí te quedas un ratito a orar. No tienes una idea de las bendiciones que vas a recibir. O sea, se siente impactante. ¿Sí? Bien, yo siempre estoy recomendando lugares y dices tú, bueno, pues es que voy a ir hasta Medjugorje. No, les recomiendo lugares muy lejos. Pero San Miguel del Milagro está aquí, en Tlaxcala. Por favor, vayan, hermanos. De verdad se los recomiendo, ¿sí? Siguen habiendo milagros. Es importantísimo ir. Y con muchísima fe, no de una manera supersticiosa. Ahora sí que aquí está, queda la invitación a todos los que están viendo este video para que visiten el santuario de San Miguel Arcángel, ¿sí? San Miguel del Milagro, ¿sí? Y tengamos conciencia de que no estamos solos. San Miguel, como príncipe de las milicias celestiales y angélicas, él está dispuesto a interceder por nosotros. De verdad, es increíble. Vayan con fe, se los recomiendo mucho. El padre César, vicario de ahí, me comentó este último milagro que hubo. Un muchacho de Guadalajara que le dijeron que estaba el agua milagrosa, pues tenía ahí a su bebé muy mal, tenía unas fiebres altísimas, ya había ido con un doctor, con el otro y nada. Y entonces pues se fue a San Miguel del Milagro. Llega con toda devoción, pues tomó misa, hizo su rosario y bueno, las oraciones a San Miguel Arcángel y se lleva agua del pozo, se lleva agua y ya llega con su bebé, le da el agua y al segundo día vio una mejoría impactante. No lo hagamos como superstición. De verdad les recomiendo que vayan. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Por favor, si te gustó este video, por favor dale like. También, si quieres recibir más videos de nuestra fe católica, por favor, suscríbete a mi canal. Y bueno, pues muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Saludos cordiales.